Hola, mis chicas hermosas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo me las trata la vida? ¿Y qué andan haciendo por allá? Pues espero que estén muy, 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 muy bien y que se le estén pasando de maravilla. Pues el día de hoy, mis chicas hermosas, vamos a estar abriendo la bolsita Ipsy del mes de junio, mis chicas hermosas. Pues ya se me está haciendo muy tarde para abrir esta bolsita, así es que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Hermosas, ya de regreso con tijera en mano. Esta vez les va a tocar el turno a las tijeras viejonas, mis chicas hermosas. Ya tenía rato que no las traíamos por acá, ¿verdad? Pero hoy no encuentro el cúter, así es que hoy me traje las tijeras y vean cómo se ve la bolsita Ipsy el día de hoy, mis chicas hermosas. Pues la intriga iba a ser de qué color iba a llegar la bolsita y vean, o sea, es una bolsita plástica, pero vean, pues realmente que está mona. Así es que pongámosla por acá y veamos el otro producto que nos trae la bolsita Ipsy, mis chicas hermosas. Viene siendo una brochita grisecita, mis chicas hermosas. Creo que brochitas de esta marca no me había llegado y vean, nada más que sedositas. Así es que de la marca Larousse Beauty, mis chicas hermosas, pues realmente está bella y hermosa. Y sobre todo vean, vean nada más la sedosidad de esta brochita. Se siente muy agradable al tacto, mis chicas, de verdad que sí. Y pues como aquí la intriga iba a ser de qué color me iba a llegar la bolsita, o sea, vean, ¿sí? Rosa, amarilla o morada. Me hubiera gustado más que me hubiera llegado rosita, pero no le hacemos el feo a la morradita. Y papeleta en mano, dice Show Your Color, dice que muestres tus colores y Stack Up for Summer, dice que empieces a acumular para el summer, mis chicas hermosas, y los productos que nos vienen llegando por acá. Así es que la brochita que nos llegó viene siendo de Larousse Beauty, viene siendo una blending en color gris, o sea, wow, ¿verdad? Y también tenemos por aquí, veamos en la bolsita, vean. Empecemos primero por el producto que yo escogí. Yo estuve escogiendo esta cremita de noche de la marca Tatcha. Así es, mis chicas hermosas, yo estuve escogiendo esta cremita de la marca Tatcha. Wow, vean nada más que viene muy buena cantidad de crema. Pues wow, 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 con esta cremita Tatcha. Pues ya aquí de antemano, todas mis chicas hermosas saben que la marca Tatcha viene siendo una muy buena crema, sobre todo de high-end, mis chicas hermosas, porque no es barata. Pues no tiene aroma, ¿eh? Al menos no le percibo y vean cómo se absorbe rápidamente. Pues creo que sí me va a gustar utilizarla para en la noche y deja la piel bien suavecita, mis chicas. No se fijen en mis uñas, ¿eh? Porque son un desastre. Un desastre, yo siempre con las uñas, mis chicas hermosas. Pues ese fue el producto que yo estuve escogiendo, que viene siendo una crema hidratante. Dice aquí que esta crema Tatcha te hidrata y ayuda a sanar tu piel mientras duermes. Con esta poderosa crema de noche, el índigo japonés y la raíz de salvia roja alivian el enrojecimiento y la irritación. O sea, esta va a estar muy buena para esas ocasiones que me salen mis irritaciones en la piel, mis chicas hermosas. Dice que mientras que las ceramidas ayudan a reparar la barrera de la piel para lograr un brillo saludable. O sea, es una achirrequete contra súper maravilla esa crema. Bueno, pues, o sea, son productos japoneses, o sea, muy buenas. Así es que veamos el siguiente productito por aquí, mis chicas hermosas. Vean, esta vez me vienen un cuarteto de sombras, vean, pues se ve bonitas, así es que hagámosle swatch. Se sienten muy bien, ¿eh? No se sienten tan polvosas, se sienten más bien muy cremositas estas sombras, así es que veamos, pues wow. O sea, vienen siendo colores muy fríos y las cuatro vienen siendo
shimmers o sombras brillosas. Yo estaba pensando que probablemente la café sería una, ¿cómo se llama? Una mate, pero no, veas. No, creo que la café, aquí yo le veo un poco de shimmer, pero ahí como que no se le ve tanto, ¿verdad? Pues bueno, ahorita al final estaremos realizándonos un maquillaje de ojos con esa sombrita. Así es que siguientes, vean, tenemos dos más, mis chicas hermosas. Viene siendo este otro de... Oh, este no les dije de qué marca es, mis chicas hermosas. Ese viene siendo de Beauty Beauty Eyeshadow Quad in Smoky. Ok, dice que viene siendo un cuarteto en tonos ahumados, mis chicas hermosas. Así es que, pues, dice que si a ti te gustan el Smoky Eye, vas a amar este cuarteto. Así es que, pues, yo Smokies creo que prácticamente... rara vez me hago los smokey eyes, así es que el día de hoy estaremos haciendo un smokey eye con ese cuarteto. Y el siguiente viene siendo un delineador para los labios de la marca Micho Beauty. Dice que viene siendo suave, cremoso, ultra preciso y 100% a prueba de manchas. Este delineador de labios rosa cálido cumple todos los requisitos. Pues dijo rosa cálido, o sea, ya me interesó el tono. No, así es que veamos, pues, wow, sí me gusta, mis chicas hermosas, vean ustedes, sí me gusta y realmente se sintió muy cremoso y muy suavecito al deslizarse, o sea, pienso que sí me va a gustar. Y el tono, pues ya el tono me dijo que sí me gusta. Y último, pero no menos importante, viene siendo de la marca Loti London. Este delineador de ojos de larga duración, recientemente formulado, se ve fresco desde la mañana hasta la noche y más allá, sin manchas y sin decoloración. Los pigmentos cremosos de color púrpura intenso se desliza a lo largo de los párpados y la línea de las pestañas como mantequilla. Pues veamos, vamos a ver qué tal resbala, a ver si es verdad. Pues veamos, vean ahí el color, mis chicas. Yo estaba pensando, ¡ah! Vean qué le pasó aquí, cómo salió. Ay, me salió defectuoso, ¿o qué? Vean si ven ahí la punta. Ay, no. Ay, no, veamos a ver si lo podemos regresar. Ok, sí, ahí está. Ay, yo creo al estar tratando de quitarle el papel, le he de haber dado vueltas. Lo bueno que vean, la punta no se arruinó. Así es que veamos el delineador. Se quebró la punta. Dije que no se arruinó, pero pues sí se quebró la punta. Vean, pues realmente está bonito. No es negro, negro. Viene siendo así como un color medio berenjena, mis chicas hermosas. Pues hasta aquí, mis chicas hermosas, mis productitos de la bolsita Ipsy. Vean la bolsita, qué transparente. Realmente me gusta esta bolsita, ¿eh? Me gusta, me gusta. Así es que pongámoslo por ahí. Y así es que, mis chicas hermosas, hasta aquí mis productitos de la bolsita Ipsy. Y si les interesa quedarse a ver cómo nos vamos a realizar el maquillaje con estos productos, los invito a que se queden hasta el final. Así es que en un momentito regreso. Pues mis chicas hermosas, ya de regreso y con base, un poquito de rubor, alineadas un poco las cejitas, vamos a estar comenzando delineándonos nuestros labios, mis chicas hermosas. Vamos a empezar con los labios. Así es que veamos el delineador. De verdad que sí resbala. ¿Qué les parece? Creo que sí me gusta. Sí me gusta, mis chicas hermosas. Así es que de labial voy a estar poniéndome este de Ofra. Pues más que nada como topper, ¿sí? Como topper, porque el delineador creo que el tono está muy bien. Vean, sí, creo que sí. ¿Qué les parece? Sí nos gustó. Sí nos gustó, mis chicas hermosas. Así es que ahora vamos a estar sacando este cuarteto. Voy a estar utilizando este cafecito, mis chicas hermosas,
como bronceador, ¿sí? Voy a estar sacando un poquitín, solo poquito. Lo voy a estar poniendo en mi mano para quitarle el exceso, para que no me vaya a quedar tan marcado el rostro. Así es que veamos. ¿Qué les parece? Creo que sí, ¿verdad? O sea, solo un poquitín, vean. Y un poco en la quijada. Y de aquí mismo vamos a sacarle un poquitín hacia la nariz. Creo que está un poco anaranjado para la nariz, pero qué importa. Así es que así. ¿Qué les parece? Sí, creo que sí. Creo que sí, mis chicas hermosas. Y de este mismo voy a estar sacando este rosadito para estar iluminándome el rostro. A ver qué tal nos va. Creo que sí. ¿Qué les parece a ustedes? Y también para ponerle un poco a la nariz. Zip, 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 zip. Entonces vamos a estar agarrando ahora el delineador este que nos estuvo llegando. Vean, si se sale la punta. Se sale sola. Pues se sale solita la punta. Así es que vamos a estar haciéndonos un smokey eye. Pero voy a estar iniciando con el delineador, mis chicas hermosas. Pues me está causando un poco de dificultad aplicar el delineador, mis chicas hermosas. De verdad que no desliza como yo esperaba. Así es que pues hasta ahí el delineador. Así es que tratemos de emparejar esto. Así es que ahora vayamos a la sombrita, mis chicas hermosas. Pues yo tenía otra cosa en mente, pero realmente el delineador está colaborando muy poco, mis chicas hermosas. Así es que me voy a ir con la sombrita oscura, con la cafecita, para estar tratando de oscurecer todo el párpado, mi chica. Porque pues se supone que me voy a hacer un smokey eye. Y por lo pronto la sombrita creo que está, pues... sí está haciendo su trabajo, mis chicas hermosas. Voy a estar utilizando la brochita difuminadora que me llegó aquí para estar difuminando esta esquina. Más o menos así que me vaya quedando. ¿Qué les parece? Creo que lo quiero un poco más oscuro. Sí, así. Ahora voy a estar agarrando esta sombrita media duraznito para estar llevándomela en esta área de mi ojo. Y ahora voy a estar agarrando esta verde . Ahora pasemos con la difuminadora. Y con la misma brillosita vamos a estar pasándole al arco de la ceja. Así es que me acabo el otro ojo y regreso. Pues mis chicas hermosas, ya de regreso con el pestañón bien puesto.
bonito. Y pues ahora sí que terminados unos detallitos, como por ejemplo me estuve poniendo el mismo lápiz de berenjena en la línea del agua, mis chicas hermosas. Sí, me lo estuve poniendo en la línea del agua, como también me estuve poniendo un poquito de sombra verde en el delineador de abajo, mis chicas hermosas. Pues hasta ahí, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de mi maquillaje? Pues puede decir que es momoki. Ay, pues la verdad yo no sé si sea un maquillaje smokey, mis chicas hermosas, pero este es el resultado final. Vean nada más qué hermoso. En esta ocasión decidí ponerme unas pestañas más cortitas, ¿sí? Son una ala de mariposa, son de estas que me estuvo llegando en la BoxyCharm anteriormente. Así es que, pues, no son muy largas, son muy chiquitas, vean. Porque sentí que si me ponía unas pestañas más grandes, ¿verdad?, me iba a tapar todo el maquillaje. Y pues yo quería que ustedes vieran y apreciaran el terminado final. Así es que coméntenme, mis chicas hermosas. Díganme qué opinan sobre estas sombritas que me estuvieron llegando en la bolsita Ipsy. Y pensamientos finales sobre mis productos de la bolsita Ipsy. La tacha, pues bueno, todos saben que me archirrequete contra encanta la tacha. Además me dejó la piel bien, bien suavecito. La sombrita, mis chicas hermosas, bueno, ya la tenemos aquí, así es que hay que utilizarlas. Pero vean cómo terminaron las pobrecitas al final. Son muy cremositas, mis chicas. Pero tanto la verde como la café me estuvieron haciendo caída de sombra y pues terminé con mis manchoncitos. Y la brochita, mis chicas hermosas, realmente de esta no sé qué pensar. No sé si me gusta o no me gusta, mis chicas, porque sentí como que no me difuminaba así como yo quería. La sentí, a pesar de que está muy aguadita, la sentí como media tiesa al momento de difuminar, mis chicas hermosas. Tal vez sea yo que no la supe utilizar bien. Bueno, hasta ahí la brochita y el delineador de los ojos, mis chicas hermosas. Pues yo quería hacer así un smokey eye como lo hace este Luis, que pone primero el delineador y después lo va difuminando así hacia arriba, pero ustedes se dieron cuenta. O sea, no difuminaba, o sea, tú lo ponías ahí, se quedaba, tratabas de difuminar y pues no. Y a la hora de aplicarlo sentí que sí corría, pero me lo dejaba parchoso. O sea, como que este es un no. En la línea del agua pues sentí que corrió un poco mejorcito, ¿verdad? Pero pues lo vamos a seguir utilizando en otras ocasiones. El delineador de labios, mis chicas. Esta es otra historia. Me gusta, me encanta el color, cómo se desliza, lo cremosito. Y sobre todo, o sea, no me jala los labios y queda muy bien pigmentado los labios. O sea, este es un big thumbs up, mis chicas hermosas. Y de la bolsita, pues realmente me gustó, ¿sí? Que si me hubiera llegado rosita, hubiera estado archirrequete contra súper contenta. Pero el moradito no le hacemos el feo. Y el amarillo, bueno, en sí los tres colores me gustaban. El amarillo, el rosa y el morado. Así es que, mis chicas hermosas, si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse, apretarle la campanita de notificaciones, regalarme un like, mis chicas hermosas, si les gustan los maquillajes que nos recreamos con la bolsita Ipsy, mis chicas hermosas. Pues realmente, a pesar de todo, creo que este maquillaje de ojos archirrequete contra super dramático, pues sí me gustó. Claro, sí me gustó. Sí me gustó. A pesar de las sombritas, pienso que el resultado final no estuvo tan mal. Así es que, mis chicas hermosas, déjenme comentarios qué les parece este maquillaje. Creo que sí está demasiado fuerte, pero pues para salir a bailar al antro pienso que está muy bien, o sea, para que se te vea a pesar de la noche, ¿verdad? Y no olviden compartirme, mis chicas hermosas. Recuerden que si ustedes me comparten, ayudan a crecer mi comunidad de Rostar Beauty. Así es que ahora sí, besitos con sabor a sandía y recuerden, actitud ante la vida, porque yo soy quien soy, porque yo quiero ser. Con maquillaje muy dramático o un maquillaje muy sencillo al natural, soy quien soy porque yo quiero ser. Así es que échenle muchísimas ganas a esta vida que nos tocó, sea cual sea la vida que nos haya tocado. Así es que hasta la próxima. Bye, bye.